analizar un poco lo que es este video, espero que te guste. Mira, aquí vemos lo que es el objeto volando de izquierda a derecha, se regresa, se para, y aquí estamos viendo cómo vuela nuevamente hacia el lado derecho. Estamos viéndolo entre las barras de la cancelería que está en medio entre el objeto y la persona. Aquí vemos de alguna forma cómo se detiene. Es impresionante cómo ellos están dejando ver y grabar por muchas personas. Saben de alguna forma que los estamos viendo y que los estamos grabando y nos muestran sus patrones de vuelo. Este patrón de vuelo es muy interesante, a pesar de que se ve lejos el objeto, no está muy cerca, no se le puede hacer mucho zoom con este celular. Bueno, apreciamos aquí la forma de vuelo de este objeto. Mira, es impresionante, se mueve la cámara, pero el objeto sigue ahí, volando entre izquierda y derecha en medio de esas dos barras de fierro. La cámara de alguna forma se detiene y aquí ya vemos cómo no están las barras, pero sigue tratando de grabar lo que es el objeto. Y la verdad, es muy impresionante. Algo que quiero mostrarte que percibí en este video, voy a manipular la cámara para adelantarla y acercarla, para que te des cuenta que este objeto en realidad parece ser que no está solo. Aquí vemos que abajo de la esfera que estamos viendo, que estamos grabando, que se ve oscura, vemos este tipo de objeto que también se ve medio plano, como si fuera un ovni tradicional, un platillo volador. Mira, a mi parecer no es un avión, es otro objeto raro que está también abajo de lo que podría ser la esfera negra que estamos viendo, el ovni negro que estamos viendo, así le digo. Mira, aquí estoy mostrándote esta imagen para que lo aprecies mejor. Todo esto te lo voy a dejar a tu criterio y me gustaría que tú comentes también sobre este video. La verdad que está muy interesante. Aparentemente pues este video no tiene mucho que mostrar, pero sí la forma de vuelo, el patrón de vuelo del primer ovni y el segundo que te estoy mostrando, que es este, aquí lo vemos, también parece ser que es muy interesante. De alguna forma se están vigilando, se están cuidando, no sé por qué motivo, pero esa impresión es la que me da a mí. Te dejo todo esto a tu criterio, chécalo. Y bueno, continuamos con el video 2 y no te olvides de dejar tus mensajes, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Vamos a ver a continuación el video 2. Y bueno, vamos a narrar también este video que fue grabado por la misma persona, con el mismo celular, en la misma hora más o menos, pero en diferente día. Este video fue grabado el día 3 de diciembre del 2017. Y bueno, aquí vemos este objeto que de alguna forma está brillando como si fuese un objeto energético. Vemos que alejan el zoom. Y lo seguimos apreciando entre el tinaco y ese fierro que está en el techo de esa casa. Y continuamos viendo cómo el objeto está parado y se mueve hacia el lado izquierdo y regresa hacia el lado derecho. Estamos apreciando su patrón de vuelo, que es muy interesante. Un avión convencional no lo haría. Aquí vemos cómo se acerca a lo que es el tinaco. Por suerte tenemos estas piezas que sería el tinaco y la barra entre el objeto y la persona, que nos muestran de alguna forma pues que este video es impresionante. A pesar de que se ve lejos el objeto, se ve muy impresionante.